niños y niñas. Bueno, primero contarles que me siento muy contenta de comunicarme con ustedes, de saber a través de sus papás que están todos muy bien en la casita, que están acompañados de algún familiar, que están cuidándose harto y que están siguiendo todas las indicaciones. También estoy acá porque necesito que repasemos algo muy importante que les va a servir para todas las asignaturas, ¿ya? Y para todo el trabajo en el hogar. Bueno, esto se trata de las estrategias de comprensión lectora que ustedes ya conocen. Ahora vamos a ver solamente algunas más básicas, ¿ya? Y también yo les voy a enviar un documento a la casita después con todo más detallado. Se las voy a mencionar ahora entonces para que vayamos recordando el trabajo que hemos hecho durante estos años. Cuando ustedes reciban un texto en la casa, en lo primero que deben fijarse es en el título. ¿Por qué es importante el título? Porque me entrega información del texto. Además que pueden imaginar de qué puede tratarse este texto antes de leerlo. Después vamos a hacer una lectura general del texto, ¿ya? Para sacar una idea general también de lo que puede tratar este. Luego nos vamos a centrar en cada uno de los párrafos. Vamos a numerar cada párrafo y vamos a dar una lectura mucho más precisa. Vamos a subrayar la idea principal de cada párrafo y si no entiendo algo, debo volver al texto. Después de esto, al sacar cada una de las ideas principales, puedo generar un resumen, ya lo cual me facilita la comprensión de cualquier tipo de texto. Niños, quiero que sepan que a pesar de que estamos distanciados, yo los voy a seguir apoyando con todo lo que ustedes necesiten, así es que no duden en ponerse en contacto conmigo a través de sus papás cuando no comprendan una materia, ¿ya? O cualquier asignatura que estén trabajando.